Buenas tardes, mi nombre es Miguel Jerez. Tengo el placer y el privilegio de darle la bienvenida a esta actividad que va a tener como título La crisis del gas y la electricidad en Europa. Y es que la situación actual de crisis energética en el conjunto de la Unión Europea ha dado lugar a cambios e intervenciones regulatorias muy importantes en el transcurso del último año. En esta mesa redonda vamos a describir y analizar estos cambios, poniendo especial énfasis en aquellos que inciden sobre la fijación de los precios de la electricidad en el mercado mayorista, sobre los cuales tanto la Comisión Europea como los Estados miembros han ido presentando distintas propuestas. Para este debate, contamos con la presencia de Diego Rodríguez. Diego es catedrático de Economía en la Universidad Complutense y investigador asociado de FEDEA, donde dirige el área de Economía Digital y Energía. Tiene numerosas publicaciones en este campo y, concretamente, como es natural por su especialización, en Economía Energética. Rafael Salas también es catedrático de Economía en la Universidad Complutense de Madrid. Es director de grupos de investigación y ha realizado numerosas estancias y trabajos de investigación, algunos de los cuales, últimamente, han tenido que ver con el impacto del tope de gas sobre el precio de la energía eléctrica. Tenemos, por tanto, dos asistentes muy cualificados para tratar sobre este tema. Dada esta bienvenida, vamos a iniciar el debate. Lo primero que yo querría es simplemente contextualizar un poco la crisis que está sucediendo en los mercados de gas y electricidad. Si te parece bien, Diego, ayúdanos un poco a poner contexto a esta situación. Muchas gracias. Y antes que nada, agradecer la invitación de la Fundación Ramón Areces. Y bueno, contestando un poco a tu planteamiento inicial, yo creo que es útil dar un poco de perspectiva histórica de qué ha ocurrido en el transcurso de este último año. Porque es verdad que se han sucedido a veces con mucha urgencia, con muchos cambios, y es lógico que cualquier persona pueda perderse en todo lo que ha estado sucediendo en los mercados de la energía. Hay que partir de qué pensábamos que iba a ocurrir justo antes del verano del año 2021. La situación de partida era la siguiente. Todos estábamos muy involucrados en lo que habitualmente denominamos el avance en el proceso de transición energética. Y de hecho, en ese momento, en julio, la Comisión Europea acababa de lanzar en el marco del Pacto Verde Europeo un paquete de cambios normativos encaminados a facilitar esa transición energética. Se había aprobado una ley europea del clima en el mes de junio. En España también se aprobó una ley de cambio climático, un plan de energía, un plan para facilitar la transición en el transcurso de esta década, una hoja de ruta que se llama el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. En definitiva, una serie de cambios regulatorios que eran esperados y que siguen su curso, lo que pasa es que ahora están un poco opacados por lo que estamos viendo con el día a día, y que tratan de, como decía, facilitar ese proceso de largo plazo hacia una economía descarbonizada. ¿Qué ocurre? Que todas estas expectativas que teníamos hasta el verano de 2021 saltan por los aires a partir del verano, porque evidentemente las expectativas de todos los agentes económicos cambian radicalmente a partir de ese momento, porque se produce un encarecimiento del precio, que ahora comentaremos con más detalle, del precio del gas en particular, pero que rápidamente se extiende a otros bienes sustitutivos del gas, a otras energías sustitutivas, al carbón, al uso de la biomasa, a la madera que utilizamos para calefacción en los hogares, o que se utilizan en algunos casos, también al petróleo, etc. Por tanto, como decía, las prioridades saltan por los aires, el orden de prioridades en todos los países europeos, y esto lleva a todos los países desde ese momento a ir adoptando una serie de medidas que también seguro que podremos detallar posteriormente, pero que básicamente tratan de limitar los impactos de esta crisis en los consumidores, en la factura de los consumidores. Son medidas también de intervención en los mercados, que también detallaremos, que son inéditas hasta este momento. Medidas también de ahorro energético y preocupación vinculada al ahorro por disponer de energía, medidas que nos provean sobre todo del gas para los próximos meses. Y también medidas, aunque quedan un poco
ocultas por lo que estamos viviendo, por el día a día, medidas de estímulo a la entrada de nueva generación renovable. Al final, lo que tenemos es que estamos asistiendo o nos estamos moviendo en un contexto donde esa transición energética a la que inicialmente me referí, que tiene aparejada unos costes, esos costes se están necesariamente elevando porque los estados tienen que hacer frente a una situación de crisis, dedicar recursos para paliar una crisis, que ya veremos lo que dura, pero desde luego no va a durar pocos meses, y también a construir nuevas infraestructuras que no teníamos en la cartera hasta hace poco. Por tanto, con los peligros que tiene construir nuevas infraestructuras y que puede dar lugar a activos, llamamos en economía activos varados, es decir, activos que al final no recuperemos los costes de inversión. Y por otro lado, hay un aspecto muy importante y es que en la política energética europea, y ya termino, no hasta ahora había pivotado sobre tres elementos. Un elemento era la liberalización de mercados, aspectos de competencia en los mercados, etc. Otro elemento era la política medioambiental y otro elemento era la seguridad de suministro. Pero no cabe duda que en los últimos años lo que ha marcado la política energética es la política medioambiental, en concreto descarbonizar, es decir, emitir menos o reducir las emisiones de CO2. Y la seguridad de suministro es siempre como algo que damos por dado, es decir, el hecho de que nosotros lleguemos a nuestras casas, le demos el interruptor de la luz y efectivamente se encienda, o pongamos la calefacción y tengamos gas para la calefacción, siempre lo damos por dado. Eso tiene un coste, y ese coste de seguridad de suministro, lo que está ocurriendo en la actualidad, es que se ha elevado de forma muy, muy notable. Por tanto, estamos en una situación que, en términos históricos, es bastante inédita. Esto, además, origina, lo comentaremos, discusiones muy intensas entre los estados sobre cuáles son las mejores medidas a tomar en el conjunto de países de la Unión Europea para hacer frente a la crisis, porque los intereses o las situaciones de partida de los distintos estados es muy distinta y, por tanto, es lógico que lo que para un estado, para un país, le venga relativamente bien o neutro, a otro estado le pueda venir mal una solución. Por tanto, es lógico que en estos meses hayamos visto muchas discusiones que, sin duda, seguiremos viendo en el transcurso de los próximos meses. Estupendo. Muchas gracias, Diego, por esta puesta en contexto tan organizada y tan estructurada. ¿Quieres añadir algo, Rafa? Bueno, la verdad es que ha hecho una muy buena introducción. Yo creo que es una buena base para, a partir de ahora, seguramente en las siguientes intervenciones podemos ir matizando algunos de los aspectos puntuales de los que ha comentado. Muchas gracias. Ya que estás tú hablando, pues te preguntaría quizá sobre el precio del gas, la evolución del precio del gas en los últimos meses, que parece que ha sido un poco el desencadenante de toda esta situación. Pues sí, y yo para ello tengo preparado un gráfico que, para poner en contexto toda la situación que ha ya de alguna forma comentado Diego, y pone muy en contexto el impacto tan exagerado que ha tenido la subida del precio del gas, que va a repercutir sobre el mercado eléctrico, evidentemente. En este gráfico se puede observar cuáles sean los niveles, pues un gráfico de 2 años hacia atrás, desde enero del 2020, antes de incluso de la pandemia, y se observa que los niveles del precio del gas en el mercado internacional pues estaban en torno a 10-20 euros el megavatio hora. Incluso bajó, en ese mismo gráfico se ve, en la pandemia, a 5. Estos son datos, no son picos, son datos mensuales suavizados. Y luego pues ya empieza a haber algunas tensiones. Para poner como anécdota y para ponernos en orden de magnitud de la subida, el primer piquito que aparece en el gráfico en enero del 2021, eso es debido a Filomena, que es algo que se da particularmente en España, pero no en los mercados internacionales. Esto es el precio mayorista en el mercado español. Y luego, lo que sí, ya a partir de la primavera del año pasado, del 2021, sí ya empiezan a aparecer estas tensiones, que básicamente se deben un poco al incremento de la demanda tras
la recuperación económica de, tras la pandemia y que no es seguida de la oferta, que tiene unas ciertas unos cuellos de botella de suministro, y básicamente esas tensiones se ven en ese alza que ya en otoño del 2021 ya se ve que el precio del gas pues alcanza cifras de 60, ¿no? Estamos hablando de un, pero es que luego al final ya del otoño pues alcanza cifras en torno a 90 en el mes de en el último mes del año, en diciembre creo que se puso en unas cifras ya muy muy altas. También querría decir que no solamente influye en el mercado eléctrico el precio del gas, estas subidas, ya ha comentado Diego que también se produce en restos de materias primas, en carbón, en el petróleo, también se produce estas tensiones de desacople de oferta y demanda tras la pandemia, pero también se produce otro que son el mercado de derechos de emisiones de CO2. Eso es un instrumento que se proporciona también la Unión Europea, que en la línea que ha comentado Diego de políticas medioambientales, que lo que pretende es de alguna forma pues desincentivar las emisiones de CO2, creando un mercado de derechos, y que hay que comprar derechos para a la hora de emitir con alguna tecnología, como las tecnologías que producen electricidad emiten algunas de ellas CO2, pues se establecen esos derechos. Pues el mercado de los derechos también se tensionó aquí mucho. No he puesto el gráfico, pero lo que sí se observa es que unos derechos en torno a principios de año, en torno a 20 euros por tonelada de CO2 emitido, pues se ponen al final es en torno a 60 y al final del año en torno a 90. O sea, y eso incide directamente también en los precios de la electricidad. Hasta entonces lo que yo quiero dejar claro es que otoño, finales del año 21, en octubre, saca un comunicado la Comisión Europea diciendo que hay grandes tensiones en los mercados eléctricos, que hay que tomar medidas, algún tipo de medidas, no todavía medidas regulatorias fuertes por entonces, porque básicamente lo deja claro, dice que estos cambios son coyunturales y más o menos como que en la primavera del 2022 pues todo va a volver a su curso normal y no son cambios realmente como para tomar medidas de cambiar el mecanismo, ¿no? El mecanismo esencial del mercado. Lo que pasa es que a partir del 2022 y sobre todo tras la guerra de Ucrania o la invasión de Ucrania, pues sí se produce un cambio, yo creo que trascendental, que viene a cambiar totalmente el panorama, porque si los factores que había detrás de los precios del gas eran factores que, bueno, coyunturales de tensiones en los mercados, pasa a ser ya factores de otra índole, ¿no? La guerra introduce unas incertidumbres tremendas. El segundo pico que aparece allí por encima de 120 en marzo del 2022 se debe al efecto de la guerra, evidentemente, que es que se crean esas incertidumbres, pero sobre todo quiero recordar que cuando nada más la invasión, al día siguiente Alemania no aprueba la puesta en marcha del nuevo gasoducto Nord Stream 2, con lo cual esto crea unas incertidumbres que eleva el precio enormemente. Luego hay una cierta relajación en los meses posteriores, pero inmediatamente se da otra doble de tuerca al asunto cuando Rusia utiliza el precio del gas como un arma de guerra, ¿no? Por un lado ya se llevan a cierres parciales de los gasoductos y a cierres al final totales, que elevan el Nord Stream 1 y los gasoductos de Ucrania y de Polonia, y eleva ya el precio a finales de agosto, unidos también por unas tensiones ya de otros shocks climáticos que se dan circunstancialmente también en este, pues, la gran sequía que se padece en Europa, en las olas de calor, la falta de viento, unido a los parones de las nucleares en Francia. Bueno, pues todo esto es un cúmulo de factores que crean esta tormenta perfecta que nos lleva al final el precio del gas al final de agosto o en el mes de agosto en el precio mayorista de España por encima de 160. Esto tiene unas repercusiones enormes,
general sobre el mercado eléctrico, como vamos a ver, y crea unas incertidumbres que, aunque ahora paliadas un poco circunstancialmente, no sabemos de aquí al invierno que viene, que están ahí latentes y pueden en cualquier momento volver otra vez a remontar. En general, este es una conclusión que esto genera unos factores que no son puramente económicos, sino más bien geopolíticos detrás, que ya todos existe un cierto consenso en reformar de alguna forma el contexto, el mercado eléctrico en su conjunto, por parte de la Comisión Europea incluso, y que de alguna forma todos estos los efectos que está generando el alza de los precios de los consumidores generan beneficios extraordinarios solo en las empresas, pues tienen que tener algún tipo de control por parte de los reguladores. Muchas gracias. Diego, ¿quieres añadir algo? Sí, no, Rafa lo ha comentado muy bien todo. Por complementar alguna idea, hay que pensar que el precio del gas, habitualmente en un contexto normal, de un año normal, no lo que estamos viviendo ahora mismo, siempre tiene ciertas oscilaciones a lo largo del año que tienen que ver con el hecho de que la demanda de gas de forma natural es mucho más alta en los meses de invierno porque utilizamos mucho gas para la calefacción y es más baja en los momentos de verano, por tanto tiene menor precio en los momentos de verano y era en ese momento cuando aprovechábamos para inyectar gas en los almacenamientos a precios más bajos. Y por tanto había un cierto arbitraje, digamos, nos aprovechábamos también de esas diferencias de precio entre verano e invierno. Esto es lo que ha ocurrido toda la vida. Lo que pasa es que ahora todos los esquemas han saltado porque, como ha comentado Rafa, nos encontramos en un movimiento de tendencia tan fuerte en el precio del gas que hemos tenido que almacenar gas en verano a precios inéditamente altos, sin saber siquiera si los precios van a caer, porque claro, nos hemos instalado en una bola, algo, si van a caer algo con respecto a los precios con los que hemos almacenado ese gas. Porque claro, nos hemos instalado en una volatilidad tan alta en los mercados que hay saltos, ya no entre meses, entre días, de 15, 20, 30 euros megavatio hora, que son superiores a lo que costaba un megavatio hora hace año y medio. Por tanto, es verdad que estamos, como decía Rafa, en una incertidumbre total. Nadie sabe realmente a ciencia cierta, porque los mercados se han equivocado, los mercados de futuro, porque hacia dónde va a ir el precio del gas en los próximos meses, porque, como decía, está sujeto a factores geopolíticos que no son de naturaleza económica, son que si de pronto se intensifica la guerra o si hay cortes adicionales en el gas ruso, como han habido, etcétera. Y en este sentido juega un papel esencial y la Comisión Europea ha puesto mucho énfasis en los almacenamientos. Porque si no, si no llegamos a llenar, y afortunadamente se ha hecho bien, es decir, yo creo que la Comisión Europea planteó unos objetivos de llenado de almacenamiento a esta fecha que eran inferiores a los que finalmente se han logrado y por tanto se ha hecho bien por parte de todos los Estados miembros. Y si eso no es así, eso hubiese generado todavía más tensiones en los mercados porque habría un riesgo de falta de suministro, es decir, habría un problema de precio de escasez porque estaríamos valorando la probabilidad alta de que nos faltara gas durante el invierno. Ahora mismo esa probabilidad afortunadamente ha caído porque los almacenamientos están muy llenos, más de lo que se esperaba, pero efectivamente puede ocurrir un problema sobre todo por factores climáticos. Si el invierno es duro, porque aunque estemos en un sistema muy sofisticado, el clima en estos aspectos cuenta mucho, o las temperaturas, ¿no? Y si es un invierno duro, podemos tener problemas y repuntes de nuevo de precios. Pero a ciencia cierta, a fecha de hoy, aunque hay mercados de futuro que tratan de descontar todo esto, no deja de ser una apuesta y nadie sabe a ciencia cierta si el precio en el siguiente trimestre va a ser más barato o más caro que en el trimestre actual. Yo soy optimista por este tema de los almacenamientos, pero moderadamente optimista, solo moderadamente. Muy bien, muchas gracias. Pues es interesante, claro, estamos viviendo tiempos en los cuales en 3 años o menos pues hemos pasado de un precio anómalo de 5 euros por megavatio en tiempos de la pandemia a más de 160 el verano previo.
hay una maldición china, es ojalá vivas tiempos interesantes, en nuestro caso parece que se está aplicando. Ya que estoy hablando contigo, Diego, te pediría lo siguiente. Ya hemos visto la evolución del precio del gas. Que genera problemas complejos de almacenamiento, garantía de suministro, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando de gas y también estamos hablando de electricidad. Te pediría que nos explicaras qué conexión hay entre el gas y la electricidad en el contexto de mercados mayoristas. ¿Por qué el coste, este coste elevado y muy volátil del precio del gas, se transmite de una forma tan rápida al mercado de la electricidad? Vale, muchas gracias. Pues, si me permite, voy a empezar por lo más básico, ¿no? Y es que la electricidad es un bien o un servicio, como le queramos llamar, que no está disponible en ese estado en la naturaleza, sino que hay que generarlo. Y para generarlo necesitamos fuentes primarias de energía. Puede ser la biomasa, puede ser el viento, puede ser el sol, puede ser combustible nuclear, puede ser el agua, puede ser combustibles fósiles, el carbón, el petróleo, el gas, pero necesitamos algo para producirlo. Entonces, esa producción que generamos a partir de distintas tecnologías por parte de distintas centrales se intercambian en los mercados con la parte de la demanda, con lo que nosotros queremos demandar de energía, consumir de energía, y se intercambia en distintos tipos de mercados, porque una cosa que a veces es un poco confusa es que en realidad siempre, porque la preocupación se centra en ese mercado, que es el mercado diario, pero en realidad hay muchos mercados de energía eléctrica estoy hablando ahora. Hay mercados de muy corto plazo, que digamos son un poco más técnicos, de mercados de ajuste, porque tenemos que tener, como la energía, como sabemos, eléctrica no se almacena, tenemos que tenerla en un constante equilibrio entre oferta y demanda. Por tanto, hay mercados de muy corto plazo, hay mercados, como decía, diario, hay intradiario, hay mercados de futuro, etcétera, hay muchos mercados. Pero sin duda, el que nos provoca esta incertidumbre y esta desazón es el mercado diario, que es un mercado, hoy por hoy, en España, todavía con carácter horario. Cada día se intercambian la energía disponible o que prevemos que pueda, de las que podemos disponer para el día siguiente por el lado de la oferta, con la demanda que prevemos que pueda existir para cada hora del día siguiente. Y eso, como decía, se intercambian en mercados porque pensamos, siempre ha ocurrido así, bueno, desde hace muchos años, porque pensamos que los mercados dan señales de precios. ¿De acuerdo? Entonces, para hacerlo, las distintas fuentes de generación se ordenan en ese mercado, generando lo que los economistas llamamos una curva de oferta, en función de cuáles son sus costes. Porque la estructura de coste, lo que cuesta producir distintas tecnologías, un megavatio adicional, depende mucho de cuál es la tecnología que se está utilizando. Lo que cuesta un megavatio adicional en el gas depende, cuando utilizamos una central de ciclo combinado, depende fundamentalmente del coste variable del gas, mientras que en una fotovoltaica el coste variable es irrisorio y en una biomasa pues depende del coste de la biomasa. ¿De acuerdo? Entonces, queremos ordenarla. Eso quiere decir que, claro, en un momento dado del tiempo van a entrar distintas fuentes de generación para proveer la electricidad que demandamos. Y en esa ordenación, habitualmente, queda un hueco para las tecnologías de generación que utilizan combustibles fósiles, que utilizan carbón o que utilizan gas. No siempre necesariamente es así, pero lo habitual es que sea así. De hecho, le llamamos a ese hueco, hueco térmico. ¿Vale? Entonces, a veces el hueco térmico es pequeñito, a lo mejor solo necesitas un 5% del procedente del carbón o del gas, y a veces necesitas un 30%. ¿Y de qué depende? Pues depende de lo que produces con otras tecnologías y depende de cuánta demanda tengas. Por tanto, hay una ordenación. Y repito, la forma que nos hemos dado en Europa y en otros países para solucionar este problema en el que tenemos que compatibilizar tantas decisiones de cuánto se produce en cada hora por muchas tecnologías y cuánto se demanda con la demanda, es un precio de equilibrio, y ese precio de equilibrio es el famoso precio marginal del mercado, que en el fondo es un precio de cruce entre la oferta y la demanda. Al ser un precio único, todas las tecnologías
con independencia de cuál es la, con qué, digamos, con qué tecnología lo has producido, reciben el mismo precio, igual que todos los demandantes pagan el mismo precio, porque es un precio de equilibrio normal del mercado. ¿Cuáles son las ventajas que habitualmente se han señalado en ese mecanismo? Bueno, perdón, eso quiere decir, por entendernos, que por tanto la tecnología marginal, efectivamente, la última que entra en ese equilibrio, como es el cruce, es la que termina determinando el precio, que puede ser el gas o puede ser otra, pero que habitualmente, por la estructura, sobre todo, depende de los países, sobre todo en España, habitualmente es el gas. ¿Cuáles son las ventajas que decía que habitualmente señalamos de un mecanismo de mercado? Porque esto es un mecanismo de mercado, tiene una regla, o a veces se dice, no, el mercado está regulado. Evidentemente hay una regla para saber cómo se intercambia, igual que la bolsa, aunque digamos, la gente compra y vende acciones según su parecer, las reglas de cómo se venden y compran acciones en la bolsa están escritas, ¿no? Lo mismo pasa en el mercado diario. Pero ¿cuáles son las ventajas que le damos a este mercado? Primero, que da una señal de precios, ¿vale? Entonces, la señal de precios hace que, evidentemente, en cada momento entren las tecnologías que para esa necesidad, para esa demanda, sean las más baratas. Si no hay una ordenación, porque las empresas, cuando van al mercado, realmente tienen incentivos a decir cuánto le cuesta producir ese megavatio adicional, por cómo está diseñado el mercado. Por tanto, da una señal de precio y en ese sentido sabemos que la ordenación de empresas que ha entrado en el mercado es una ordenación eficiente, es decir, son las más baratas, son las que van a producir esa cantidad al menor precio. Luego, esa señal de precio tiene también una ventaja. Evidentemente, ese precio para una tecnología va a ser un precio muy ajustado a los costes, a lo mejor ganan muy poquito dinero, digamos, tienen muy poco excedente para algunos productores, y otros productores les supone mucho excedente, y lo sabemos de siempre. Y la idea básica es que esa señal también tiene un efecto dinámico, no en ese día, pero sí a lo largo del tiempo, y es que hay algunas tecnologías que de forma natural terminan siendo sacadas del sistema. Y voy a poner un ejemplo, a veces me han preguntado el carbón. En España ahora mismo prácticamente no hay carbón. Y a veces me he preguntado, ¿y es que el gobierno le dijo a las centrales de carbón que cerraran? No, el gobierno nunca le dijo a ninguna central de carbón, usted tiene que cerrar el 1 de enero. Otra cosa es que para hacerlo yo te tengo que dar una autorización, ¿vale? Porque este es un sistema que tú no puedes cerrar así como así. Pero desde luego es una decisión empresarial. Y el carbón ha cerrado porque por motivo del precio del carbón y porque internaliza, lo que ha señalado Rafa, otros costes que tiene que internalizar, que es que el carbón emite mucha contaminación local y mucho CO2, por tanto es muy caro de producir, al final termina saliendo del mercado de forma natural. Pero no hay que decirle que salga, ella sale. Y eso es lo que ha llevado a que el carbón en España prácticamente ahora haya desaparecido. Ahí queda, pero muy, muy, muy poquito. Eso ocurrió también en su momento con las centrales de fuel, que no existen en la península ibérica ninguna central de fuel, etc. Por tanto, da un incentivo a que unas tecnologías salgan y que otras tengan mucho excedente, y lo sabemos, ¿eh? Bueno, ahora muchísimo en la situación actual. Podemos pensar que excesivo, y ese es otro tema, que tenemos que de tal forma limitarlo. Pero, y estoy de acuerdo en eso, pero de forma natural, en un contexto normal, genera excedente. Y ese excedente es lo que hace que esas tecnologías entren de forma natural en el mercado. Por ejemplo, desde hace años las renovables, no ahora, desde hace ya bastantes años, entran en el mercado, fotovoltaica y eólica, sin necesidad de prima. No hay que pagarle prima. Si hubiera que pagarle, lo terminamos pagando los consumidores, ¿eh? Porque seguimos pagando otras primas del pasado, y es mucho dinero. Pero no hay que pagarles porque ven que tienen suficiente excedente de forma natural por un mecanismo de mercado para entrar. Y otra ventaja que siempre hemos visto, que es que también la señal de precio, como esto no es un mercado español, que hay que dejarlo claro, es un mercado europeo donde toda la energía se pone en un sistema para intercambiarse entre estados, en un mercado con un algoritmo común, con un sistema de casación común, permite que la energía vaya de un país con menor precio a un país de mayor precio de forma natural. No hay que hacer nada. Donde es más barato, la energía
va a ir hacia un país donde es más cara, porque obtienes una renta de esa, como una exportación de cualquier otro tipo de producto, de forma, digamos, natural. No tienes que hacer ninguna intervención administrativa. Naturalmente está limitado por la capacidad de transporte de la energía, porque no es infinita. Si fuera infinita, todos tendríamos en Europa el mismo precio de la electricidad, no lo es, y por tanto terminamos marcando en muchas horas, no siempre, precios distintos en unos países que en otros. Por tanto, el mercado siempre ha funcionado, bueno, lleva muchos años funcionando de esta forma, y la cuestión es que este mercado no sirve para todo, ¿vale? Y esto lo sabíamos, ¿eh? El mercado eléctrico diario no te sirve para todos los problemas, no te resuelve todos los problemas. Por ejemplo, sabemos que hay que ir desarrollando mercados paralelos porque necesitamos, por ejemplo, que unas determinadas tecnologías se mantengan en el sistema. Por ejemplo, los ciclos. Y a veces, ahora menos acuciante, pero en otros momentos ha sido acuciante, no queríamos que se fueran porque los podíamos necesitar en algún otro momento. Y por tanto, decía, ya, pero yo ese precio del mercado era muy bajo, repito, no el actual, en otro momento, y tú me lo tienes que pagar por otra vía porque si no, yo hago como el carbón, me voy. Y digo, pues si te vas tengo un problema, que puedo necesitar tener en algún momento, como está ocurriendo ahora. Entonces, es evidente que un mercado, ninguno, va a satisfacer todos los problemas que queremos satisfacer y por tanto necesitamos combinar distintos mercados. Ahora la discusión es, hay dos discusiones, una discusión de corto plazo, de qué hacemos ahora rápido para tratar de solventar algunos problemas, y otra discusión es una discusión más de medio y largo plazo. Tenemos que modificar esta estructura, irnos a otra estructura de mercado totalmente distinta, y es una discusión que está abierta. Muchas gracias. Me quedo, por tanto, que, a ver si lo he entendido bien, porque es una exposición compleja, que para satisfacer, que es necesario hacerlo sí o sí, la demanda de energía eléctrica, pues se van cargando las centrales de distintas tecnologías, de la más barata a la más cara. Que la conexión entre el coste del gas y el precio de la electricidad se debe a que habitualmente en España son las centrales precisamente de gas las que producen el último megavatio hora que se vuelca al sistema. Y que eso es una solución eficiente, entre otras cosas, porque de forma natural desaloja ciertas tecnologías obsoletas del mercado, aunque también obliga a veces a mantener otras tecnologías que necesitas por garantía de suministro mediante mecanismos al margen. Y que ese mercado, fundamentalmente mercado diario, es un mercado a nivel europeo, lo cual además da lugar a transferencias de energía, de electricidad en este caso, entre distintos países. En este panorama, que es complejo y alambicado y demás, ¿quieres añadir algo más, Rafa? Bueno, ¿una observación? Sí, yo me añadiría, la verdad es que lo ha explicado fenomenalmente, estoy totalmente de acuerdo. Lo que a mí me gustaría aquí, desde aquí, comentar es que para muchas personas parece paradójico que se haga una subasta o se establezca un mecanismo con una subasta del tipo como la que tenemos, que es una subasta de tipo, lo podemos llamar marginalista o uniforme, porque yo diría más bien, me gusta más uniforme, de último precio, ¿no? Porque en la teoría de las subastas hay muchos diseños de subastas diferentes. Podría ser una diferente de subastas de pagas por lo que pujas, ¿no? Que es totalmente distinta y lleva a otros mecanismos. Yo, haciendo un poco labor de lo que conocemos desde la teoría económica, es que no todas las subastas son igualmente deficientes. Cuando me refiero a eficiente, es que el precio final que marca es eficiente en el sentido que mantiene correctamente esa señal de escasez que hacía mención y que determina la provisión también eficiente u óptima, ¿no? Por una parte, que sea el sistema así, lo que sabemos es que las subastas de primer precio son eficientes en el sentido que proporciona la provisión óptima, está garantizando lo que dice Diego, de que las proporciones de menor o mayor están, las que tienen que estar porque tienen el menor coste lo están, con lo cual eso es muy bueno. En cuanto al precio, pues ahí no es razonablemente, tiene un precio también eficiente, o sea, el precio que se marca al final es. Ahí hay teorías que si una subasta a segundo precio es un poco mejor, el precio está mejor marcado, pero es mucho más difícil de diseñar. O sea, hay que buscar también con un tipo de subasta que sea implementable, ¿no? Pero bueno, estas son cuestiones ya menores, pero al fin y al cabo, razonablemente, este sistema, que es un precio uniforme,
último precio marca un precio eficiente que genera las señales. Las señales esas, en esta, lo ha comentado muy bien Diego, en un mercado muy complejo, porque es un mercado, hemos dicho que es un producto muy, muy homogéneo, en el que al final el kilovatio es el kilovatio, pero las tecnologías son muy heterogéneas de producir y además muy volátiles. No solamente cambian, el viento puede estar cambiando en horas, ¿no? Entonces, este mercado hay que hacerlo funcionar hora a hora. Entonces necesitas un sistema, un mecanismo de precios, o sea, yo el mecanismo de precios o que señal de escasez en cada momento de cómo tiene que moverse realmente las tecnologías y tiene que ser muy, muy dinámico. Y entonces el sistema este funciona en ese sentido. Entonces son cosas buenas del sistema, ¿no? También en cuanto a que si tú generas un precio alto para las que tienen un, por decir, coste marginal, o por lo que estamos diciendo, coste variable pequeño, como pueden ser las renovables, pues están también incentivando, lo que he dicho yo, unas se van, pero otras quieres que entren, y estás dando un margen para que estas estén aquí en el mercado, con lo cual genera también incluso esa volatilidad que genera las nuevas tecnologías renovables, hemos comentado por el viento, desaparece, aparece rápidamente. Es incluso que, por otra parte, la volatilidad en economía no nos gusta, normalmente tendemos a evitar la volatilidad, pero aquí incluso este mecanismo puede estar generando que de esa volatilidad salgan incentivos correctos, por ejemplo, incentivos correctos a gastar inversiones en innovación en almacenaje. Porque puedes hacer entonces almacenajes en baterías, en hidrógeno, o sea que está generando incluso un incentivo a esto otro, no solamente a técnicas renovables, con lo cual el mecanismo yo no lo veo en principio malo, y aunque sea paradójico, pero que el precio igual al coste marginal, que en cualquier en la micro de primero, en cualquier producto de homogéneo es el que se establece, hasta en las naranjas. No, lo que pasa es que aquí en el mercado eléctrico es un poco diferente al mercado de las naranjas o al mercado de la bolsa que tú decías, porque el precio no se fija tan claramente con la oferta y demanda, sino es un sistema de subastas que hay por ahí, porque es un mercado regulado. Podríamos entrar porque es regulado este mercado, pero esto nos llevaría a otras charlas. Pero en el fondo, al ser este mercado y hay unas subastas específicas que hay detrás, se ve un poquito diferente, o la percepción que el consumidor o el ciudadano normal tiene sobre este mercado es un poco diferente al resto, ¿no? Pero ya digo, el precio uniforme, de precio igual a coste marginal, y se fija un precio único para todos los productores, porque uno puede producir naranjas en un sitio con tierras más fértiles, con costes marginales más bajos y otros más altos, y todos se retribuyen al precio final. Y, o sea que no es específicamente diferente lo que ocurre en la electricidad y generan mecanismos correctos. Lo que sí es verdad, a lo mejor, es que, como digo, este diseño está pensado para un entorno en el que los factores económicos eran los que predominaban, si ahora son factores geopolíticos, y esos factores geopolíticos están generando un sobreprecio, un precio excesivamente alto, y unos beneficios extraordinarios excesivamente altos, y un precio sobre el consumidor y las empresas muy alto, pues a lo mejor sí que hay que intervenir. Pero lo que quiero dejar claro es que podemos intervenir corrigiendo el sistema, pero siempre no perdiendo de vista que el sistema tiene que tener un mecanismo de precios eficiente detrás, lo más eficiente posible, y que esté recogiendo siempre esa información, esas señales de escasez. No tenemos que tampoco ir a un sistema que nos perdamos eso. O sea, mi conclusión es que probablemente tendremos un sistema que haga retoques en el mecanismo, pero que no sea una revolución drástica y que tire por la borda el mecanismo. Es lo que dice. Muy bien, pues me quedo de tu intervención con la idea de que el mercado eléctrico es una sucesión de subastas. Esas subastas se han diseñado de manera que al final, pues como decía Diego, pues el coste del último megavatio producido, el megavatio más caro, pues sea el que fija el precio de la electricidad. Que en circunstancias normales esto produce una solución satisfactoria para todos, incluyendo a los consumidores, pero claro, cuando ya entran situaciones de riesgo geopolítico, que concretamente sacuden el mercado de gas, que es la tecnología marginal, la que determina el precio al final, pues crean la necesidad de reformar el sistema, que es un poco el debate que está ocurriendo, crean la necesidad de reformar el sistema repartiendo un poco costes y beneficios para acapear una situación extraordinaria, sin que se deba, entrar en la ineficiencia, porque al final es importante también que el mercado envíe señales correctas a los productores y a los consumidores y que las decisiones sean eficientes, aunque haya que suavizarlas. También me parece que, de lo que habéis hablado ambos,
se traduce un poco la idea de los beneficios caídos del cielo, que a veces escuchamos en la prensa. Estoy seguro de que vais a hablar de ello, por lo tanto no quiero entrar demasiado en el concepto, pero si no me equivoco, es si tienes un productor con muy pocos costes variables, como puede ser una planta de producción de energía solar o de viento, pues claro, si el precio de mercado se eleva mucho, su margen de beneficio pues es extraordinario. Por eso se habla de beneficios caídos del cielo, son beneficios que vienen de la lluvia, o vienen del sol, o vienen del viento. Eso es así, ¿no? ¿No me he equivocado demasiado? Sí. ¿Profesores? Pues nada, perfecto. Aquí soy el alumno. Pues bueno, pues entonces, el mercado del gas se ha sacudido, el shock en el mercado de gas se ha traducido al mercado de electricidad mayorista, y el mercado de electricidad mayorista traduce esa señal de precios a las distintas tarifas que soportamos, nunca mejor dicho, los consumidores. ¿Cuál sería un poco el mecanismo de transmisión de este costo a las distintas tarifas? Ya que estabas hablando tú, Rafa, si no te importa, toma un poco este testigo. Pues nada, efectivamente, el precio elevado del gas y de la electricidad en el mercado mayorista acaba al final repercutiendo evidentemente en el mercado minorista, ¿no? Y esto ocurre en todos los países. Lo que sí es que es verdad es que a lo mejor con distintas intensidades entre países, porque la conexión entre el mercado mayorista y minorista tiene unas reglas diferentes, ¿no? Que entre países. Ocurre hasta en España, la repercusión en el precio minorista del gas y de la electricidad son diferentes. Ya lo veremos, el de la electricidad es muchísimo más instantáneo, más tiene un mecanismo, un algoritmo diferente, y el del gas es como más estable y se va detectando uno hasta el mercado regulado, me refiero, no en el mercado libre. El mercado libre, estoy hablando ahora mismo del mercado regulado, ¿no? Por ejemplo, en el mercado eléctrico, pues está todo, entre medio está lo que llamamos la regulación, ¿no? Hay otros, no solamente está el coste de la energía, el coste primario del mercado mayorista, está luego pues una serie de costes también de transmisión, de distribución, de una forma que de peajes, en forma de cargos, que también difiere entre países, y hay cuestiones históricas en los peajes y en los cargos de cada país. En concreto en España, pues un poco comentando con lo que había dicho Diego, pues tenemos históricamente algunos de las primas de las renovables antiguas, de los déficits de tarifas que se hicieron en el pasado y todas estas cosas que bueno, pues acaban repercutiendo hoy. Realmente eso es una parte pequeña ahora, porque realmente con el subido del precio de la energía, pues los cargos y eso, su porcentaje en el precio final pasa a ser muy pequeño, y el que es el gordo ahora es el gasto de energía, ¿no? Aún no se habla tanto de eso porque se ha quedado minimizado en una parte, en una porción pequeña, porque lo gordo es ahora el coste primario de la energía, como hemos visto antes en el gráfico del precio del gas, ¿no? En España, hablando del mercado eléctrico minorista, gran parte de los consumidores están en el mercado regulado, el mercado libre y el mercado regulado. Creo que en torno a un 37-40%, se han dicho las últimas cifras. Otra cosa que quiero hablar es sobre la diferencia transmisión que existe en temporal del precio mayorista minorista en distintos sistemas, en España, en otros países, y en concreto en España es muy rápido, porque se traslada al minorista con el algoritmo que se genera, pues es que el día siguiente ya lo tenemos y referenciado a los precios del día, del mercado mayorista del día anterior, del mismo día, quiero decir, con lo cual la transmisión es instantánea. Si de repente todos estos impactos del precio del gas tuvo un impacto en el precio mayorista de la electricidad, pues al día siguiente ya lo están pagando los consumidores, cosa que no ocurre en otros países, ¿no? Y como he dicho, no ocurre en el mercado propio del gas español, pero en otros países, pongo por ejemplo en Francia, que es donde menos ha subido, curiosamente, cuando es uno de los que el precio mayorista ha subido más, pero en Francia es un sector eléctrico un poco particular, es gran parte, no sé si totalmente nacionalizado, y al final, bueno, pues ese mercado de transmisión a su precio minorista, sobre el precio mayorista, pues lo pueden hacer de varias formas. Si es el sector público el que decide sobre ello, pues puede decir, pues yo, pues los beneficios extraordinarios que estoy obteniendo de las nucleares o en Francia o de las renovables, pues en vez de cobrárselo al consumidor,
pues directamente se lo reduzco del precio. Entonces puede jugar con ese margen, que en España no. Lo que sí es verdad que en España el sistema actualmente es muy, se transmite muy rápido, que por otra parte es bueno por lo de la idea de transmitir la señal de escasez, pero también aquí la volatilidad que también genera día a día tampoco es muy buena, porque puede estar ocurriendo que a nosotros nos gusta que el precio, como economistas, que mantenga esa señal, lo estamos diciendo siempre, la señal de escasez clara, ¿no? Pero si esa volatilidad lo que mete es ruido, ya no sabemos si cuando es lo barato, porque antes lo barato era las horas puntas, se han trastocado totalmente, primero con la propia medida que hemos tomado en España, pero también con, que hablaremos luego más tarde, pero también con el incremento de la energía solar, lo que era antes era caro en las horas puntas, a las horas centrales del día, pues ahora parece que es un poquito más barato. Entonces, lo que queremos es que la señal esté clara, ¿no? Y probablemente el incremento de volatilidad. Entonces, a lo mejor ir a un sistema que fuese más estable. Al final, todos los sistemas, hasta el mercado libre y tal, a la larga van a transmitir, el mercado mayorista se va a caer, pero hay unos plazos diferentes. También a lo mejor hay sistemas más estables que otros, que los picos pues los reducen y van a un sistema un poquito más estable. Quizás a lo mejor eso es lo que deberíamos plantear, y que la reforma, hubiera una reforma en el sentido de que estabilizase un poco los precios minoristas, y quizás sería una buena idea en el futuro. Por lo tanto, entiendo que no solamente es importante cuando se transmite el precio del mercado mayorista al minorista, que ese precio pues sea bajo, lo más bajo posible, lo que queremos los consumidores. Queremos también que transmita las señales de escasez, como tú has dicho, y queremos además que tenga una cierta estabilidad, ¿eh? Lo que pasa es que me gustaría entender, pues, de las distintas opciones que hay, pues, cuál es en un momento determinado la que se diferencian y cuál es en un momento determinado la que puede ser preferible. Diego, ¿quieres añadir algo a lo que ha dicho Rafa? No, lo ha explicado estupendamente. Por complementar solamente algo, este tratamiento, ¿verdad?, que España, en concreto en el mercado eléctrico, la tarifa que llamamos regulada es muy peculiar, ¿no? Porque uno siempre entiende que algo regulado es algo estable, ¿no? Casi por definición, sin darte. Y pasa así en el gas, efectivamente, pero en el PVPC, cuando se diseñó en España, era un país muy pionero, además, en el despliegue de los contadores electrónicos en los lugares para la medición de la electricidad, y se hizo uso de esa posibilidad que no existía anteriormente para diseñar una tarifa que, efectivamente, me ha dicho Rafa, transmite de una forma automática las variaciones del precio del mercado mayorista al minorista en la parte regulada, con lo cual no es regulada en un sentido, lo que regula es la estructura, para entendernos, realmente no regula el precio, porque el precio es el del mercado, regula de cómo se transmite, regula la estructura de esa tarifa regulada que todos conocemos, el PVPC. Y esto ha tenido además una consecuencia, claro, no lo mismo un nivel de precio de la electricidad en 40, 45, que era lo habitual, 48, 50, que un nivel de 200 y además con mucha volatilidad, ¿no? Porque esa tarifa tenía una gran ventaja, que era efectivamente que los consumidores, estos que siempre decimos, pues ya se pensarán si pongo la lavadora en un momento dado u otro, pensando que le dejas también un poder de decisión a los consumidores. Podemos pensar si los consumidores realmente quieren ese poder o no lo quieren. Si no lo quieren, hay otras tarifas en el mercado. La tarifa regulada no es obligatoria. Tú te puedes ir a la que quieras, al mercado libre, y contratar otra que te elimine desde siempre, que te elimine esa incertidumbre. Pero tenía esa ventaja, digamos, esa posibilidad. Pero ha tenido claramente una desventaja, y es cómo medimos la inflación en España. Y es que el INE mide, yo creo que por un error, claramente, mide el IPC basándose en la tarifa regular. Basándose en el PVPC, pues bueno, porque le resultará más cómodo, porque es más fácil, es un dato objetivo, todos lo conocemos todos los días. Y claro, la transmisión ha sido tan rápida, como decía Rafa, que al final el IPC en España ha tirado mucho del componente de electricidad, que solo pesa, bueno, tengo aquí un 4,1% la electricidad en la cesta del consumo en España, pero ha tirado mucho de ese componente, mucho más que otros países, y esto se debe a esta forma de medición. No se debe tanto a la existencia de la tarifa regulada como a cómo lo mide el INE.
Entonces, el INE está, ya lleva un tiempo, ahora probablemente no sea buen momento para hacer el cambio, pero lleva un tiempo diciendo que sí, que tiene que cambiar esa forma de medición. Yo creo que eso ha sido un error que ha inducido un exceso en el IPC, claramente, de incremento de precio en la electricidad para los hogares superior al que realmente se produjo. Pero ahora, repito, ahora no es buen momento para hacer ese cambio y habrá que esperar un cierto tiempo. También hay que decir que en el PVPC ahora mismo hay una propuesta de Real Decreto que se estará discutiendo en las próximas semanas y que hace que a partir del 1 de enero, de forma progresiva, del año 23, el PVPC empiece a incorporar una parte más estable. Está, yo creo, bien diseñada para que progresivamente pierda un poco de ese comportamiento tan volátil. Que estoy de acuerdo que, sobre todo en el momento actual, ha sido bastante letal. Muy bien. Mira, yo ahora casi os pediría informalmente que nos quitemos un momento el gorro de economistas, porque a veces los economistas hablamos raro y la gente no nos entiende. Entonces, pues claro, estamos aquí con cuestiones de mercados marginales, de no sé qué, de volatilidad, etcétera. En última instancia, mucha de la gente que tiene que vivir en el mundo, pues al final se hace preguntas muy sencillas. Oye, mira, aquí me hablan de un mercado regulado, me hablan de un mercado libre. ¿En qué son distintos? Así, por favor, en una frase. Y en última instancia, ¿cuál de las dos tarifas me conviene tener? A lo mejor ahora o a lo mejor en un plazo, ¿qué ventajas e inconvenientes tendrían? No sé, os tiro el desafío, el que bueno, se atreva me contesta. No es muy complicado. Si quieres, comento algo. Sí, comenta. A ver, tenemos gas y electricidad, que son los dos componentes energéticos que consume un hogar, ¿no? No siempre gas, porque es verdad que no todos los hogares tienen gas. Electricidad es universal, gas es un tema distinto. Pero bueno, los que consumen gas. Un consumidor doméstico de gas, que es el que puede tener la alternativa, porque si eres un gran consumidor tienes que ir al mercado, pero un consumidor doméstico de gas, sí o sí, es decir, pero con 100% de seguridad, su elección óptima es ir a la tarifa regulada en estos momentos. Porque es imposible en estos momentos que un comercializador, y eso es un problema también desde el punto de vista de la estructura de mercado, las comercializadoras, etcétera, que un comercializador de mercado libre ofrezca una tarifa que pueda competir con la tarifa regulada, porque pasa un poco lo que ocurre, antes Rafa hacía el comentario de Francia, ¿no? Un poco como el caso francés, ¿no? Al final, la tarifa regulada en gas es una tarifa, por decirlo así, política, en el sentido de que yo digo qué se transmite y qué no se transmite, una tarifa administrativa, lo que entendemos siempre es una tarifa regulada. Por tanto, sí o sí, la mejor opción es estar en la tarifa regulada, que se llama TUR, generalmente es la TUR 1, son pequeños consumidores, desde que tengas calefacción y tal, te vas a la TUR 2. Por tanto, mi consejo es que rápidamente se cambien, porque si no, la sorpresa este invierno, sobre todo cuando empecemos a poner calefacciones, puede ser muy desagradable. Y las propias compañías lo están advirtiendo, ¿eh? Es decir, que en ese sentido están siendo honestas. En el PVPC es distinto, porque es verdad, en electricidad, me refiero a electricidad, distinto, porque estamos en un momento en el que históricamente era más, en tendencia, era más barato el PVPC. Luego pasó a ser más caro el PVPC porque otros todavía no habían recogido la diferencia y el PVPC sí, por tanto está claro que era mejor no estar en el PVPC y ahora estamos en un momento que depende y entre otras cosas depende del nivel de consumo, del nivel de potencia, ya no está tan claro. Hay ahora mismo algunas tarifas en el mercado libre que claramente son mejores que el PVPC hoy, pero no todas y también depende de tu nivel de consumo. Por tanto, como eso es muy fácil de saber, si te vas al comparador de ofertas de la CNMC, voy a hacer propaganda, pero vamos, una institución pública, te vas al comparador de ofertas, pones en Google, comparador de ofertas CNMC, entras, simplemente le tienes que decir tu potencia contratada y tu gasto de consumo, que lo puedes ver en la factura a lo largo de un año, y claramente te dice cuál es la mejor. Y entonces, en algunos casos va a ser el PVPC y en otros todavía hay alguna oferta en el mercado, por diversas circunstancias, que es mejor que el PVPC. Pero depende, ahí ya hay que hacer el cálculo. Entonces, para que uno pues, dice, bueno, ¿y cómo hago yo ese cálculo? Afortunadamente hay una herramienta, además una institución pública, no es una empresa, que tiene el incentivo, evidentemente, que su tarifa es mejor, es una institución pública, y simplemente te da el resultado con la
que te compara eso con las alternativas de mercado. Yo ahí se lo diría, en el gas ni lo intentes, claro. Vete a la tarifa regular. Claro, pues para que luego digan que los economistas hablamos complicado y raro, el consejo está claro, en gas tarifa regulada, en electricidad buscan el comparador de la CNMC y tomen sus propias decisiones porque el partido está abierto. ¿Quieres añadir algo, no, Rafa? Totalmente de acuerdo con lo que claro, luego además dicen que los economistas nunca nos ponemos de acuerdo y pueden ver que no es así. En este caso era fácil. Entonces, para cerrar, y ya nos queda poco tiempo porque no queremos abusar de la paciencia de la audiencia. Ha quedado claro de lo anterior que es necesario en esta situación hacer algún tipo de reforma. Hacer un tipo de reforma para abaratar la energía o para estabilizar su coste o para lo que sea. Para lo que haga falta en esta situación geopolítica cambiante que transmite shocks a todos los mercados y a todas las formas. Y en este contexto hay distintas respuestas. España y Portugal nos pusimos estupendos con la excepción ibérica porque nos adelantamos a la necesidad de reformar. Inicialmente este posicionamiento fue criticado, luego se aceptó que había necesidad de reformas. En Europa se están manejando otras alternativas y entonces, siendo así, os preguntaría sobre la respuesta europea. ¿En qué situación estamos? ¿Qué soluciones alternativas hay? ¿Es mejor lo nuestro, la excepción ibérica, o es mejor la solución alternativa? Y esta pregunta os la lanzo a los dos. Empezad en el orden que queráis. Si queréis por orden alfabético, pues Diego, que estaba además hablando en el último turno de palabra, y después paso a Rafa. Entonces, yo creo que antes Rafa también comentó un aspecto que es importante, ¿no? Y es que las expectativas han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, ¿cómo pensamos que es esta crisis, la naturaleza de la crisis? No pensamos lo mismo ahora que hace unos cuantos meses. Lo digo porque aunque se ha criticado en muchas ocasiones la lentitud a la hora de adoptar decisiones en el ámbito europeo, es verdad que se han producido aquí dos fenómenos. Primero, que como decía anteriormente, nuestra expectativa, nuestra creencia sobre cuánto tiempo va a tardar este problema en solucionarse ha ido cambiando y, por tanto, el tipo de medidas o la intensidad en las medidas, en los cambios, no es lo mismo cuando piensas que va a durar 3 meses que cuando va a durar 1 año y medio, que es lo que pensamos que por lo menos va a durar ahora mismo. Y luego también, como decía anteriormente, que no es fácil adoptar medidas en el ámbito europeo, porque las situaciones de los estados son distintas. Dicho esto, está claro de que en los economistas yo creo que en general nos gusta poco las intervenciones en los mercados. Preferimos que los mercados actúen e intervenir. Pero yo creo que siendo ese un consenso, también hay un consenso de ahora mismo hay que intervenir. Es decir, yo creo que nadie duda que estamos en una situación de guerra. Afortunadamente no nosotros, pero me refiero en el ámbito europeo, la guerra de Ucrania, y que estamos en una situación excepcional y que hay que tomar medidas excepcionales, incluso medidas a las que nos resistíamos y que no veíamos con buenos ojos hace unos meses. Por eso también es natural que los propios estados, los propios gobiernos, que en un momento inicial eran más reacios a adoptar algunas medidas que no las veían tan necesarias, con el tiempo pues diga, mira, hay que hacerlo y hay que intervenir y adoptar medidas que, repito, son por su propia naturaleza intervencionista. La duda siempre es cuánto tiempo se aplica, que en principio ya yo creo hay un consenso que todo lo que hagamos se va a aplicar por lo menos para el año 23 entero. Es decir, cualquier cosa que pongamos por la mesa ya no estás pensando, no, para el primer trimestre, no, mira, dejémonos de historia. No confundas, lo mejor es decir, mira, todo el año 23 para empezar a hablar. Y ahora mismo todo de lo que se está hablando va por ahí. Y luego, claro, hay algunas medidas que, por ejemplo, la del mecanismo ibérico, España en eso es verdad, de que es un país que ha sido más podríamos decir, más agresivo, es decir, pero en el sentido bueno del término, ¿no? Es decir, ha sido más activo a la hora de proponer soluciones y que algunas de esas soluciones, que incluso la propia Comisión, otros países no veían con buenos ojos, como el famoso mecanismo ibérico, al final, bueno, se va viendo de otra forma. Yo creo que al final algún tipo de mecanismo ibérico se va a aplicar en el contexto europeo, sinceramente lo creo. Ya no será ibérico, claro. De hecho, a nosotros nos vendrá bien porque dice, bueno, si ya lo tienes, ¿qué más te da? Bueno, nos vendrá bien porque nos origina algunos problemas que nosotros lo tengamos y, por ejemplo, Francia no,
Y no lo mismo que lo tenga también Francia, pues si lo tiene Francia, mejor para nosotros también. Entonces, yo creo que algo de eso se va a aplicar, repito. Y luego hay medidas que son, es que son de naturaleza difícil, es decir, que cuando le preguntan los técnicos, por ejemplo, las compras de compra aprovisionamiento del gas conjunto. Vale, es fácil decirlo, pero es difícil de llevar a la práctica, ¿no? Porque ¿quién compra gas? No compra gas los estados, lo compran las empresas. Ahora tienes que, las empresas tienen que coordinarse en sus compras. Bueno, yo el otro día decía, bueno, pueden haber hasta problemas de competencia, porque tiene que haber una coordinación en las estrategias entre las empresas a la hora de... Claro, siempre ponemos el ejemplo de la vacuna, pero no es lo mismo. Entonces, hay medidas que son muy difíciles de implementar, de diseñar, no digamos nada, cómo ponemos un tope al precio del gas, no de la electricidad, ¿no?, o del uso del gas en la electricidad, sino al precio del gas como producto. ¿Cuáles son las consecuencias? Hay que evaluarlo muy bien, porque puede tener consecuencias. Siempre cuando tomas una medida regulatoria, puedes salir mal parado, es decir, que al final, con toda la buena intención, es decir, que nadie que se la quita a nadie, con toda la buena intención te equivoques. Entonces hay que tomarla con una cierta cautela. Y algunas de las medidas que se están poniendo sobre la mesa, sobre todo en los términos de intervención en precios, justamente en el tema de mercado de gas, en energía es distinto. En energía lo que se está poniendo yo creo que es sensato, que es minorar renta, transferir renta o poner algún mecanismo de ajuste. Si transferir rentas entre agentes, oye, que alguien no cobre tanto, se lo quito y se lo paso a los consumidores, para que los consumidores... Yo creo que eso es absolutamente sensato. Yo creo que nadie lo pone en duda. Pero en el gas estamos en un mercado muy complicado porque es un mercado en el que tenemos poca experiencia de intervención. Funciona con otras reglas, de otra forma, y ahí yo creo que, aunque siempre se habla de intervenir precios, etcétera, creo que se va a ir muy lento. Eso a lo mejor lo terminamos viendo, yo no lo sé, pero de verlo no lo vamos a ver en el transcurso de las próximas semanas, casi diría que todavía faltan algunos meses. Yo casi diría al principio del 2023 si se pone alguna medida de intervención tan radical en los mercados de gas. Pues me quedo, por tanto, con la idea de que los gobernantes pues ya están bastante de acuerdo en la idea de que hay que intervenir para reducir costes y para generar una cierta estabilidad en beneficio de los consumidores. Que la intervención en el mercado eléctrico irá por el lado de reducir beneficios de las empresas, de las instituciones que se benefician de la situación actual, de origen geopolítico, y transferir esas rentas a los consumidores que vean minorados sus precios. Y que esta intervención en los mercados, que evidentemente a los economistas pues siempre también es una medida de consenso, nos desagrada porque pervierte o distorsiona determinadas señales útiles de precios, pues ahora es una necesidad y va a permanecer en nuestras vidas durante el año 2023, como poco, y dependiendo un poco de los condicionantes geopolíticos y de cómo el mercado vaya asumiendo las nuevas condiciones. Rafa, ¿quieres añadir? Bueno, yo en concreto por el mercado eléctrico, sobre todo en el mercado del gas, estoy totalmente de acuerdo que es muy complicado el sistema del, sobre todo porque tienes que garantizar también un poco lo que has dicho, pues el suministro, que al fin y al cabo si ponemos un precio muy bajo, si no nos quisiera vender gas a ese precio, entonces tendríamos un problema con la serie de suministro, que también es otra de las prioridades, por supuesto, de la Comisión Europea. Pero bueno, dejando un poco al margen del tema del gas, en el sector de electricidad, sí que los reguladores, como es un poco lo que ha salido, creo que debería tener en cuenta cuestiones que hemos comentado aquí, como primero mantener las señales del precio marginal, eso yo creo que la debe seguir, debe de crear algún mecanismo, algún retoque en el que se apropie de parte de los excedentes de las empresas, sobre todo excesivos, ¿no? Y de alguna forma transferir a los consumidores. También teníamos que hablar aquí, que no hemos hablado nada, sobre el problema de la pobreza energética, de los consumidores vulnerables, que es un tema muy... Ten en cuenta que la electricidad es uno de los bienes que la proporción de las familias con rentas bajas, la proporción que supone la electricidad sobre sus rentas es muchísimo mayor que en el resto. Entonces hay un problema, evidentemente, de consumidores vulnerables. Hay que crear mecanismos a través de bonos eléctricos, bonos térmicos, también se ha hablado en España, creo que es la que se le da para los bonos al gas.
para, de alguna forma, suplir. Pero bueno, esos recursos, ya creo que la Comisión en un momento ha aprobado traerlos de fondos de cohesión, pero también estos mecanismos que generan unos topes a utilizar ese exceso de, o esa recaudación que se puede tener con esos mecanismos para directamente transferir a financiar a los... Eso son uno de los retos que tiene que cubrir. También el reto de las renovables, que no lo tenemos que olvidar, seguir ahondando en la transición energética, en términos de ir hacia de reducción de combustibles fósiles, reducción de CO2. Entonces, todos esos... Al final es un problema con muchos objetivos, el suministro que se garantice, con muchos objetivos a veces contrapuestos entre países, incluso entre agentes económicos, y con muy pocos instrumentos muchas veces, ¿no? Entonces hay un problema de grados de libertad y también de priorizar, y de priorizar en el corto, en el largo plazo. Es un tema complejo esto de diseñar un mecanismo, pero algunas de las soluciones que se han propuesto, el mecanismo de la cesión ibérica, el tope del gas en España, ha tenido efectos positivos. Nosotros hemos estimado que en torno a un 20% de ahorro con la tarifa que hubiera habido en el caso de no existir ese mecanismo. Pero también la Comisión Europea ha propuesto o ha aprobado ya un mecanismo alternativo, y también se está pensando incluso implementar en el futuro algo parecido al mecanismo del tope del gas ibérico. Todos son sistemas muy, muy, muy similares, porque en el fondo lo que hace es topar de alguna forma en España, a través de directamente poniendo un límite al precio del gas utilizado en electricidad, y luego al final eso es compensado por los consumidores con una compensación, pero claro, compensan solo la parte del gas, no del todo, con lo cual no pagan todo lo que le correspondería y no se les compensa, por decirlo así, a las renovables. Entonces, claro, de alguna forma lo estás topando. ¿A qué precio lo estás topando en el caso español? Pues al precio que se dicta en el mercado mayorista. La Comisión Europea hace poco hizo un mecanismo parecido que topaba directamente el precio de la electricidad generado por esos inframarginales, que llamaba, que son las renovables, también las nucleares. Y puso un límite de 180 euros, que en el fondo es otro tope, que el nuestro sería un tope variable día a día vacilando en el precio de equilibrio del mercado mayorista, que normalmente, como está curiosamente en España por debajo de 180, pues el mecanismo este europeo nunca va a entrar en España, porque el tope del gas es efectivo al fin y al cabo, y el otro pasa a ser no efectivo, pero en otros países sí tendrá algún efecto. Y si en el futuro pues establecen un mecanismo más estricto como el nuestro, porque todo depende de cuál va a ser el precio final que se va a fijar sobre el gas. En España se ha fijado 40, que luego se subirá a 70, pero ahora es 40, y a ver cuánto se fija en otros países. Y esto tiene repercusiones también, lo que ha dicho Diego, de extender a otros países, porque por ejemplo ahora una de las pegas que se le pone al mecanismo español en Europa es que, como al final es una subvención sobre el gas, pues las subvenciones generan un aumento de demanda, y vas a aumentar además demanda de un tipo de energía que no se quiere en Europa, que es la que se viene de parte del gas, que además genera muchas emisiones de CO2, ¿no? Entonces, si uno mira en España qué ha pasado, en España ha aumentado mucho la producción de energía con gas en el último año, y parte ha sido para exportar a Francia, porque Francia lo compraba más barato. Realmente la demanda nacional se ha reducido, o sea, que realmente yo no estoy no tengo muy claro que esa subvención en España haya ocasionado un aumento de la demanda de gas española. Igual a lo mejor un poquito sí, pero marginalmente. Lo que sí ha creado es una demanda muy, muy grande de demanda de exterior, de Francia y de Portugal también. Pero la pregunta que habría que hacerse es que si ese mecanismo se establece en toda Europa, ya Francia no, y el precio del límite del gas es parecido al de España o es uniforme a lo largo de todos los países, porque también otro objetivo que tiene la Comisión es que cualquier sistema debe garantizar la unidad de Europa, con lo cual no creo que pueda crear
distorsiones, ¿no? O sea, que el precio debe ser parecido en los distintos países. Pues si eso se ocurre y en Francia tienen un límite al gas también de 40, como lo tenemos nosotros ahora, pues a lo mejor Francia ya no le, de una forma natural, y nos compra gas, sino que se lo produce, con lo cual nosotros quedamos un poco incluso liberados de tener que vender ese exceso de gas, que encima nos viene mal porque nos sube el precio mayorista, que si no utilizásemos esas centrales últimas, sabéis que, como hemos dicho, las tecnologías van entrando, pero no todas las tecnologías de gas tienen el mismo rendimiento, por decirlo así. Primero se entran las más productivas, las que tienen menos costes, pero las últimas que entran, cuando entran mucho gas, entran las antiguas, las que tienen un rendimiento mucho menor y mayores costes marginales, que al final repercute sobre también de nuestro mercado. Entonces, probablemente una extensión de la excepción ibérica a la excepción europea, por decirlo así, sería una buena práctica, que encima a nosotros nos beneficiaría también indirectamente. Muchas gracias. Pues me quedo entonces que aquí hay, básicamente con muchos matices, pero dos ideas fundamentales: que nosotros en España avanzamos antes que otros países, que es topar el precio del gas, compensar, si no me equivoco, a los productores de la electricidad que usan gas y no compensar al resto de los productores, con lo cual, de alguna manera, se minoran sus beneficios extraordinarios. La otra alternativa, que se maneja en otros contextos, es topar precisamente el precio de las renovables para absorber esos beneficios extraordinarios y utilizarlos para abaratar la electricidad. Me quedo también con la idea de que lo que se busca con esas intervenciones es reducir el coste del suministro para los consumidores, aumentar su estabilidad y también, porque siempre hay que preocuparse de los que tienen menos que nosotros, pues paliar, mitigar situaciones de pobreza energética que pueden ser sangrantes, porque lo que para algunas familias es poco conveniente, para otras puede ser una tragedia. Con esto podemos dejar el debate aquí. Esperamos que haya sido ilustrativo para ustedes y que en última instancia les haya ayudado a elegir tarifa eléctrica, ya saben ustedes. Regulada si se trata de gas, busquen el comparador de la CNMC si se trata de decidir sobre la tarifa eléctrica. Muchas gracias y muy buena suerte.